La licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional forma docentes para un país en cambio, en el que la práctica pedagógica es su mejor aliado para construir nuevos mundos, tal vez más humanos y armoniosos con la naturaleza. La práctica en la formación de maestro es la culminación de todo el proceso formativo de los estudiantes. Pues hay dos momentos de práctica. Está toda la práctica inicial, que son esos ejercicios de acercamiento al proceso de investigación y de entender la escuela y de entender todas las dinámicas de lo que implica educar en el país. Escuela no desde lo formal, sino desde todos los ambientes posibles que hay. En el proyecto curricular a través del cual formamos a los maestros de biología, la práctica es un ejercicio de reflexión-acción en contextos particulares que está desde una mirada de la investigación educativa. Digamos que eso para el proyecto curricular es una fortaleza, es una de las mayores fortalezas que tiene, porque el maestro practicante se viene formando desde primer semestre a lo largo de toda la carrera con elementos de investigación educativa. Y la práctica pedagógica que se hace ya al finalizar casi el proceso de formación, que es el espacio donde el estudiante se puede ejercer desde la investigación, donde el estudiante pone toda la creatividad, toda la discusión que hemos dado en todo el proceso de formación sobre cuál es el significado de ser maestro de biología en Colombia, sobre cuáles son las necesidades que tienen las comunidades, sobre la necesidad también de crear nuevas formas, mediaciones, formas de llegar a la gente para las distintas problemáticas que se pueden presentar en todos los contextos educativos que hay en el país. Pero las prácticas son herederas de una vieja discusión, una discusión de la práctica como una experiencia vital, una práctica como un ejercicio técnico de la enseñanza y una práctica investigativa transformadora. Yo creo que el principal desafío que enfrenta la práctica es justamente el poder comprender que enseñar biología no es solamente y exclusivamente aprender conceptos o que los niños aprendan conceptos, sino es que los niños también comprendan su propia realidad, que ese es el ejercicio de contextualización que generalmente hacemos. Ese ejercicio se convierte en un reto, no es fácil hacer contextualización porque no se trata de hablar solo de la institución educativa, sino de todo lo que lo rodea. La práctica educativa se construye con el otro, que la práctica no puede ser un ejercicio más de poder, un ejercicio más de violencia, sino que la práctica se constituye en el convivir con el otro, desde la amistad, desde la alteridad, y reconociendo que la alteridad no es solamente con el otro humano, sino con el otro planta, organismo, microorganismo, con todo lo vivo, pero también con lo que no está vivo, pero de lo cual dependemos, con los ríos. O sea, reconocer todo eso es vital para poder hacer una práctica para este país. La práctica está transversal al ejercicio como formación de docentes, entonces digamos que podríamos hablar de una práctica crítica en el sentido de que se necesita leer el contexto precisamente en Colombia y saber que esa práctica que nosotros estamos haciendo y que como nos estamos formando también debemos pensarla como investigación. Y esa investigación debe ser planteada desde el ejercicio docente, o sea, no se podría hablar de una práctica irónicamente teórica como algunos están comentando, que entonces voy a escribir ajeno a, digamos, sin haber ido a una escuela o sin haber ido a un espacio educativo, sino que precisamente esta práctica es lo que nos suscita y lo que nos exige es estar presente en las comunidades y presente en las aulas y en los distintos espacios donde pues nosotros ejerzamos como maestros y que nos formen de verdad como humanos, que es lo más importante pues en estos momentos coyunturales del país. En ese ejercicio es importante, cuando nosotros estamos hablando de ese proceso de práctica, es cómo se aproxima justamente en esa interfaz, tanto los planteamientos de la universidad en términos de ese deber ser, pero también de ese saber hacer y también cómo se construye desde esos escenarios que son los que donde está pasando muchas situaciones concretas con nuestros niños, con nuestros jóvenes y también con el territorio pues, ambiental que tenemos allí. Las prácticas pedagógicas que deben ser nutridas de una manera diversa, ¿sí? No solamente desde la academia, no solamente desde lo intencional, desde lo direccionado, sino que también es bonito que se dé, bonito no, sino interesante que se den procesos desde la espontaneidad, ¿sí?
procesos que, así como el pensamiento, como la creatividad, que es algo espontáneo. Porque algunos maestros dicen que el maestro debe ir preparado absolutamente con todo, o sea, como con la maleta llena para lo que se aparezca. Y yo creo, como decía alguien, tuve un director de teatro donde participaba en la universidad, que me decía, improvisar no es hacer cualquier cosa, improvisar es donde uno se pone en juego, donde se pone la mayor tensión y la mayor cantidad de lo que usted sabe para realizar algo. Entonces, en ese sentido, es como el maestro se pone en juego, de que la duda es la forma de aprender, así como aprenden los científicos, las preguntas, ¿cierto? Las inquietudes, las cosas raras que emergen, ¿cierto? Lo que, digamos, genera asombro también nos permite aprender. La necesidad de tener maestros o contar con maestros que sean lo suficientemente fuertes a nivel disciplinar como para poder abordar elementos desde lo disciplinar, pero que eso también pueda dialogar con la diferencia y con los problemas sociales que existen en las instituciones educativas. Pero no solamente quedarnos en el nivel de la educación formal, sino entender que la educación es un proceso social. Eso nos lleva a los docentes a no ser simplemente replicadores de unas recetas que nos dan entidades externas o que nos dan ciertos grupos políticos, sino nos permite también enseñar de manera contextualizada y reconocer que la labor que nosotros ejercemos es una labor de construcción del conocimiento social y que permite también generar conciencia y participación en los estudiantes. Esto implica ir más allá de preparar adecuadamente una clase o un tema, sino también es entender estas realidades concretas que nos ofrece la institución y que también permiten reflexionar sobre el tipo de ciudadano que queremos formar. La práctica en este departamento se asume como una transformación política, ¿cierto? Un maestro como sujeto de conocimiento que entiende su contexto escolar no solamente como un ejercicio del saber biológico, sino como una práctica de transformación política. Digamos que es un compromiso histórico en el departamento y de la universidad, como tarea misional. Sin embargo, nosotros hemos tenido unos nuevos desafíos en el departamento y el nuevo desafío que tenemos es la innovación educativa. Es un desafío que a nuestro juicio es una de las deudas históricas que tenemos con el aula y con el maestro en territorio. Una de las demandas importantes del maestro en territorio es que el docente transforme la realidad educativa con una mirada didáctica alternativa, distinta. La posibilidad de innovar, creo que es un gran desafío que tenemos en la posibilidad de introducir elementos o dispositivos desde las tecnologías de la información y la comunicación hacia esas formas de comprender lo social, entender los retos y las apuestas que hay en el marco, por ejemplo, de las generaciones de estos jóvenes que son nativos digitales, entender el lugar de las familias, entender el lugar de la incorporación de lo social y de la cultura digital en las prácticas y en el aula, como poder reducir la brecha que existe entre las nuevas miradas o las nuevas formas de conocimiento y poder enriquecer ambientes de aprendizaje que promuevan un desarrollo integral de los niños, las niñas, los jóvenes e incluso de sus familias a través de la acción que realizamos en la escuela y que incluso acciones que se realizan en escenarios no formales puedan permitir pensar y retornar en nuevas comprensiones y en nuestras nuevas formas de construir país. Pues eso nos ha llevado a ampliar el panorama de lo que los mismos estudiantes de práctica nos están interpelando. ¿En qué sentido? En que ellos ya no solamente están pensando el lugar de su práctica desde una disciplina, en el caso de la biología, sino también están planteándose, bueno, ¿y cómo llego yo a estos jóvenes que están teniendo, digamos, viviendo otras realidades que también, digamos, se sienten un poco saturados de las mismas modalidades en que se ha venido trabajando ciertas disciplinas, sobre todo desde el área de las ciencias, sino también cómo posibilitar otras mediaciones para que se logren unos procesos interesantes y están empezando a explorar una mirada más compleja donde están integrando biología y arte, otras miradas del ambiente alrededor de eso, y eso siempre es ¿por qué? Porque también la misma escuela, los mismos jóvenes, ellos están escuchando a los jóvenes qué es lo que ellos quieren, en qué están interesados y cómo lograr unos puntos de acercamiento, porque finalmente pues también la idea es que la escuela se entienda como un escenario vivo donde también el otro participa, donde también el otro se reconstruye y también construye alrededor de los demás desde una mirada más colectiva. Desarrollando el taller de biodanza con los compañeros del Semillero de Investigación y Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural. A
Aquí en el taller lo que se pretende con el ejercicio de biodanza es brindar un espacio para los compañeros y compañeras del departamento para explorar el cuerpo, para explorar el movimiento, para romper un poco con la rutina en la que estamos inmersos, un poco en nuestra cotidianidad, y entender que hay otras maneras de aprender y de enseñar la biología. Podemos fomentar valores como la empatía, la solidaridad, el reconocimiento por nuestro propio cuerpo, por el cuerpo del otro, por el respeto, por la solidaridad, estimular la creatividad. En sí son muchos elementos que a nivel educativo, pedagógico y didáctico se pueden desarrollar a través de ejercicios como la biodanza o implementando las artes en el aula para la enseñanza de las ciencias y de la biología. El maestro que interactúa con este tipo de ejercicios rompe un esquema que es de pronto el del tablero, el de las sillas, y cuando se transgreden esos esquemas, las formas de construir ese conocimiento son novedosas realmente, son satisfactorias para el maestro, son satisfactorias para los niños y para los jóvenes o para las personas en sus contextos, y creo que eso es lo más importante, una enseñanza de la biología para la vida, desde la vida misma. Yo estoy realizando práctica 2 en la Escuela Pedagógica Experimental. Entonces, lo que yo estoy haciendo básicamente en este grupo de plantas mágicas es indagando sobre la apropiación que tienen o el fortalecimiento de la apropiación que tienen los chicos sobre el territorio escolar a partir de la etnobotánica. Desde las prácticas creemos que es importante hacer procesos de contextualización de nuestros territorios. En un país donde la gente debe aprender a conocer y a reconocer lo suyo, esta práctica con Helen ha sido muy importante porque hay un diálogo de saberes entre los conocimientos populares y los conocimientos científicos que puede aportar la academia, ¿no? Entonces, lo que hacemos allí, por ejemplo, es que en diferentes actividades se busca como que los chicos entiendan que ese conocimiento biológico es importante, pero que, digamos, también es necesario tener en cuenta otros saberes que hay. Entonces nosotros tenemos en cuenta, digamos, los saberes que tienen, digamos, los campesinos respecto a tal planta. Entonces, digamos, desde lo biológico uno ve como la taxonomía, unas características generales de una planta, pero pues también consideramos que es importante el saber, digamos, que tienen, no sé, digamos, los abuelos, que digamos tal planta sirve para curar tales cosas. Entonces, como que tratamos desde la práctica de complementar esos dos saberes, el saber biológico y el saber popular. A pesar de que es una práctica de biología, genera la integralidad de otras áreas del conocimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de las plantas y llegamos al TLC y a lo que está pasando económicamente y a las farmacéuticas y a las multinacionales, y entonces logramos a partir de esta práctica tener una visión que el conocimiento, más allá de estar definido por áreas, debe ser integral, debe ser práctico y debe ser aplicable, para que cada persona pueda decir lo que yo aprendí me sirvió. El Colegio Centro Educativo Colombo Latino queda ubicado en Soacha, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Queda muy cerca a la localidad de Bosa. El barrio como tal es el León 13 y los estudiantes que componen el colegio se encuentran en el estratos 1, 2 y estrato 0 también. La temática que yo estoy trabajando actualmente es sexualidad en la escuela. Yo estoy trabajando, digamos que empezar a entender al sujeto desde su singularidad, empezar a entender que nosotros somos muy diversos, o sea, los seres humanos somos muy diversos, y es necesario empezar que los profesores entiendan que cada uno tiene una forma diferente de ver el mundo. Con lo que he trabajado a lo largo de lo que llevo este semestre, me he dado cuenta que no es solamente el muchacho el que se limita, sino también el maestro, y es importante que ninguno de los dos se limite en una temática tan importante en la vida, pues en la vida como tal de un estudiante, porque actualmente son cosas que están bombardeando por todo lado, por las redes sociales y todas estas cosas, y los muchachos no saben abordarlas porque el temor de los profes también hablarles de eso, de sus padres y de muchas cosas. Entonces es importante trabajarlo. Haber trabajado en este colegio es importante porque es como la realidad más cercana de lo que pasa en la escuela actual colombiana. Pero ¿qué pasa? La práctica ayuda a que uno empiece a buscar recursos, empiece a buscar otras maneras de enseñar. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando uno está en el aula de clases en la universidad, uno no sabe con qué se va a encontrar.
y por eso me parece muy importante trabajar en este colegio. Digamos que la práctica pedagógica se constituye en un importante eje fundamental en la formación del maestro, debido a que a partir de él pues, se generan nuevas alternativas y se genera la construcción de ese maestro como investigador. Dentro del desarrollo de mi práctica pedagógica, pues he encontrado importantes hallazgos respecto a las perspectivas que tienen los estudiantes y que desarrollan en relación al páramo de las Mollas. A partir de ello, pues dentro de los resultados que obtuvimos, tuvimos un acercamiento hacia la comunidad, dentro de qué perspectivas tienen ellos respecto a qué importancia tiene el páramo y el rescate de esa apropiación que hay hacia el páramo de las Mollas, pues teniendo en cuenta que el páramo está a escasos metros del colegio, de la institución. Particularmente aquí tenemos unos muros que se hicieron en una práctica del año pasado, donde la idea era generar como ese sentido de pertenencia con su territorio y a partir, digamos, de este tipo de trabajos donde no solamente es la práctica, sino también involucrar el arte, diferentes disciplinas, se puede trabajar la biología y en el caso particular la educación ambiental para generar conciencia. Y en ese orden de ideas pues se han realizado también prácticas donde los niños han tenido la oportunidad de reconocer pues ese territorio, de tener contacto con la comunidad, de hacer análisis a nivel biológico, ecológico. Entonces pues realmente la práctica en la institución ha abordado muchas temáticas y han sido muy provechosas para los niños, para nosotros los docentes. Entonces vemos cómo la práctica también es algo tangible, donde realmente la institución se ve muy favorecida con la presencia de los practicantes y del proyecto curricular de biología. Justo como en el 2007 que yo hice el voluntariado en el Parque Nacional Natural Los Nevados. En ese momento empiezo a entrar un poco a la entidad, a conocer un poco también de qué se trata y me doy cuenta que el ámbito de lo educativo tiene cabida en un escenario como el de Parques Nacionales Naturales. La misión básicamente es esa, de llevar a cabo algunas acciones que son de manejo para poder conservar los sistemas que tenemos, los ecosistemas, especies, valores, objetos de conservación que se protegen en las áreas protegidas. Las áreas al inicio se crean con la idea de que no hay gente dentro, las únicas personas que pueden habitar un área protegida de acuerdo pues con la Constitución son los indígenas, ¿cierto? Que son pueblos ancestrales y las negritudes. Tenemos varios parques en Colombia, más de la mitad de parques en Colombia que tienen esa situación que se llama abuso, ocupación y tenencia. De alguna manera generan unos impactos negativos sobre esta conservación, pero en algunos otros casos están buscando los mecanismos para poder conciliar y concertar con estas comunidades que en su mayoría son campesinos y colonos, que podamos buscar algunas soluciones de trabajo con ellos. Yo como licenciada en biología sé que tengo la posibilidad de realizar acciones y procesos que me permitan transformar, ¿cierto? Transformar de manera positiva, pero me pregunto y digo, ¿qué otros espacios, aparte de la escuela formal, aparte del aula formal, puedo yo realizar alguna acción? Entonces, conozco esas áreas protegidas que te menciono, tengo la experiencia directa y empiezo a darme cuenta que hay un montón de elementos en los que nosotros como licenciados podemos aportar. Entonces, por ejemplo, relacionamiento con las comunidades, aspectos metodológicos de cómo a través de lo didáctico, de lo pedagógico, podemos generar algunas acciones con las personas, algunos procesos, por ejemplo, educativos. Empezando desde ahí, por ejemplo, cuando nos pensamos en que llegas a una comunidad y tú dices, no son estudiantes, pero también son sujetos de aprendizaje y son también sujetos de enseñanza. Pedagógica es el centro de desarrollar una nueva sociedad. Para los licenciados en el Departamento de Biología, la práctica pedagógica no solamente atañe a la enseñanza de la disciplina, sino también a constituir un nuevo ser humano lleno de reconocimiento por su entorno, reconocimiento de sí, reconocimiento del otro. Más que la educación ambiental es ese ser maestro, o sea, la formación que recibimos, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica te hace ver como cuáles son esos ámbitos que tienes para desarrollarte, pensar un poco también cómo es ese relacionamiento con el sujeto,
cómo puedo llegar a transformar desde mi quehacer la manera en que el otro, en que ese sujeto ve la biodiversidad. La práctica, viéndola en ese contexto donde el docente no es el transmisor de conocimiento, sino es un investigador, y fuera de eso investiga en el aula y puede generar conocimiento de su práctica, me parece que es vital para ellos, pues también en ese nuevo pensar de cómo es un docente y de cómo debería pues generarse para este nuevo proceso que se está realizando, por ejemplo, en nuestro país. Los maestros tienen que empezar a formarse con un pensamiento amplio y sistémico. Los maestros, a pesar de que tenemos el derecho de formar maestros en áreas específicas, debemos formar a nuestros futuros maestros con un pensamiento, digamos, de una manera divergente, con un pensamiento holístico acerca del mundo de la vida, que les permita reconocer que los currículos en las escuelas no pueden seguir siendo asignaturizados. Un problema básico que yo veo en el sistema de formación de los docentes es que la especificidad hace que los docentes perdamos de vista otras formas de hacer enseñanza y no les posibilitamos aprendizaje a nuestros estudiantes. El reto sería preguntarse qué le aporta el conocimiento biológico a la vida de los niños y de los adolescentes en la escuela y no qué es lo que deben saber los niños de biología. Entonces, como que hay que cambiar de preguntas y eso podría contribuir, digamos, a pensar en un país y de pronto aportarle a través de la educación de los niños una mirada distinta y ojalá más enriquecedora de lo que somos. No podemos conformarnos con una educación tradicional o regida por unos estándares que simplemente se guíen por procesos de adquisición de conocimientos que a veces a los niños no les significan. Es importante que logremos que los niños formen una visión crítica de la naturaleza y del mundo en el que se encuentran para que en esta medida también sean ciudadanos y tengan capacidad de participar a futuro. Que tengan los elementos formativos y pedagógicos, conceptuales, para poder llevar a cabo esos retos que se pueden asumir en contextos tan complejos como las áreas protegidas, complejos con conflictos ambientales, donde el papel del maestro realmente viene a ser ese dinamizador, esa persona que ayude a mediar también entre el conocimiento que se tiene local, ¿sí?, el conocimiento de la comunidad, el conocimiento de la gente, y también sea como ese link que pues permita el vínculo de ese conocimiento cotidiano, ese conocimiento local, con un conocimiento mucho más especializado. Y obviamente se requiere, y sí lo pienso mucho, y es buscar muchas alternativas que como sujetos investigadores que somos al ser maestros también, pensemos nuestra propia práctica, reflexionemos lo que hacemos día a día en cualquiera de nuestros contextos. Nosotros hemos hecho prácticas en muchos contextos, en museos, en comunidades, digamos en las instituciones educativas, en las regiones, pero todavía nos queda mucho por abrir, nos queda mirar cómo el maestro puede aportar en esos niños que trabajan que están dentro de los hospitales, a veces que los alejan un poco de sus posibilidades educativas, los niños en el campo, muchas personas que quedan alejadas por todo el tema de conflicto, por el problema social, digamos, que hay también en nuestro país. Entonces creo que hay muchos retos, obviamente en este tema de empezar a construir una sociedad para la paz, que se posicione distinto, que se vea distinto, ese es un reto grandísimo, saber cómo cambiamos esa perspectiva de vida. Colombia le debe apostar a ese maestro que sea transformador de realidades, a ese sujeto que le guste lo que hace y que se promueva realmente ese gusto por la docencia, porque realmente sí somos transformadores, y así sea desde lo mínimo, solamente desde el gusto, empezamos a transformar cosas porque empezamos a hacerlo porque lo queremos. No podemos seguir siendo informantes, no podemos seguir siendo transmisores de una serie de contenidos. El docente independiente que esté formado en la biología, en las ciencias sociales, en la química, en las humanidades, debe ser un docente que se piense como actor político en esta nación y que provea de todos los ambientes de aprendizaje suficientes para que los niños tengan algo que aprender, tengan algo que opinar, pero sobre todo que puedan participar en su propio desarrollo.